esperen. Como un tazón lleno de dulces. Ralph, ¿qué es todo esto? Joe dijo que no tuvo tiempo de decorar y yo quise hacer algo agradable para mis amigos. Sé que usualmente no hago o digo lo correcto y solo quería decir lo siento. Bueno, todo esto es maravilloso, Ralph. Gracias. Luce genial, amigo. Gracias. Qué bueno que les guste. ¡Wow! Caitlin. No fue correcto decir que Killer Frost es mejor que tú. Porque la verdad es que nadie es mejor que tú. Gracias. Y lo sé, ella nos salvó el día esta vez. ¿Sabes, Cisco? Un regalo llegó para ti por uno de esos agujeros que llamas portales. Oh, bueno, parece que es de parte de Gypsy. Esperen. Es un cubo de rompimiento. Creí que las cosas estaban bien con Gypsy. Ya somos dos. Ramón, no es un cubo de rompimiento. Ábrelo cuando esté no, solo. No. Si va a terminar conmigo, quiero ir por ti. Ramón, no, yo no... Cisco, bueno, alguien me dijo que ha sido un niño muy travieso este año. ¿Por qué no vienes a tocarme las campanas? Santo niño de Tocha. Como dije, no es un cubo de rompimiento. Y te prometo que no. Tienes que apretar el... silenciosa. Yo... ¿Te importa si subo? Llévatelo a tu casa. Sí. ¿Y Wally? No pudo venir. ¿Aún en Blue Valley? Camboya. Dominic, me alegra que vinieras. Adelante, él es Joe. Hola. Gracias. Esta casa es... ¿Buena onda? Festiva, ¿no? Gracias por el cumplido, pero... ¿Quién eres tú? Ayudaste a salvarlo. Sí, el metahumano que le tumenté. Oh, bien. Sabe que pienso que solo hay espacio para un nuevo miembro en el equipo y soy yo. No vine a luchar contra el crimen o tener un nombre clave, solo oír algunas ideas sobre mis poderes. Así que te bautizo Brainstorm. Ay, por favor, amigo. Han pasado meses y aún no tengo nombre. ¿Qué? ¿Qué pasa? La seguridad del apartamento. Deben estar entregando más regalos. Regreso enseguida.